Us presentem els convidats, el senyor José Antonio Coto, diputat del Partit Popular. Molt bona nit. Bona nit, benvingut com sempre, el senyor Josep Ginesta. Ho tinc apuntat, eh? Tinc la xuleta. Sí. Sí, la senyora Inés Arrimadas, diputada de Ciutadans, molt bona nit, benvinguda com sempre. El senyor Josep Salvat, director de comunicació de Lleida.net. Bona nit. Bona nit. I el senyor Manuel Ibars, advocat. Encantat. Molt bona nit, també, molt benvingut. Abans els he preguntat i el tema que els hi... És que jo ho he vist amb les cares, amb la lluentor dels ulls, la bandera espanyola, no? La bandera espanyola que no oneja, que no està penjada a l'Ajuntament de Vic. No és el primer cas, però podríem dir que sí és el primer cas on hi ha un contenciós presentat per l'Advocacia de l'Estat, a instàncies de la delegació del govern, en un ajuntament que podríem dir de més volum. Sí que havia passat a altres ajuntaments, com és el cas d'Olost i molts altres, però... L'Ajuntament de Vic, doncs, podríem dir que té una envergadura superior, no? No sé qui vol obrir foc, la senyora Arrimadas, ja li ves. Sí, el problema yo creo que no es que esté colgada o no la bandera de España, el problema es de un desacato y un incumplimiento constante por parte de algunos alcaldes y algunos presidentes de la Generalitat de la legislación. O sea, lo importante de que no se cuelgue la bandera de España no es solo que no se cuelgue, no es solo que se está incumpliendo la ley de banderas, es que ese mismo alcalde, de la misma forma que incumple esa ley, pues mañana puede incumplir cualquier otra. Entonces los ciudadanos de ese municipio, pues no sé yo qué tranquilidad tienen para que mañana, injustificadamente, pues suban los impuestos, suban las tasas municipales, por ejemplo, sin avisar o que no se cumplan con cualquier tipo de obligación legal del ayuntamiento. Ese es el verdadero problema de Cataluña. Y además hemos visto unas declaraciones del alcalde, dice, bueno, esperaremos a la sentencia. Pues si no la van a cumplir, seguramente. O sea, no va a ser la primera vez que hay una sentencia en este sentido y que se incumple. Entonces, el problema de fondo en Cataluña es que estamos en una situación de inseguridad jurídica, de que algunos de los gobernantes que tenemos, pues que se creen que están por encima de las leyes democráticas. Y eso normalmente solo se lo creen los dictadores y los que confían en un régimen de, vamos, lejos de la democracia, sino más bien dictatorial. No exageremos. Uy, no exageremos. Por aquí se empieza y luego a veure on hi llegamos. Estic molt d'acord, Inés, amb que la legalitat està per complir-la. El que passa que jo crec que s'han de contextualitzar les coses. Hi ha coses que són legalitat estricta i que tenen un efecte molt directe en els ciutadans, parlaves d'impostos, taxes, etc., i coses que, lògicament, implicarien un incompliment que aniria molt més enllà en moltes coses. Jo crec que també apuntava sentències del Constitucional. Bueno, tot tipus de sentències. Sí, però jo en tot cas, doncs, hi hagi consensos importants per intentar canviar les coses, no? I a vegades el clam de la ciutadania, el clam de la gent, potser va més enllà o més ràpid del que anirà la legalitat i del que tardareu en el Parlament a fer una norma que modifiqui això, potser, això o altres coses, no? Ese relativismo es tan peligroso, de saltarse las leyes porque la sociedad lo quiere. Aparte, el tema, y termino, el tema de la estelada es un problema también de representatividad. La estelada no representa a todos los ciudadanos de Vic, solo representa a aquellos que desean separarse del resto de España. Sí, però la bandera espanyola n'hi ha molts que tampoc es representa, jo no em sento representat per la bandera espanyola. És la bandera que regula la legalitat de gent, igual que la senyera. Però no m'hi sento representat, eh? A lo mejor la senyera, alguno tampoco le representa, però es legal que esté, porque se supone que representa a todos los catalanes. El problema de eso es que se está diciendo, ese ayuntamiento es independentista y no todos los ciudadanos de Vic son independentistas. Aparte del tema de la legalidad, está también el tema del respeto a las diferentes sensibilidades e ideologías de los ciudadanos. ¿Qué ha fet més mal, la bandera independentista o la falta de la bandera espanyola? Llavors, jo pregunto una altra cosa. Les dues coses. Les dues coses? Legalmente, la falta de la bandera espanyola. Què ha fet més mal? En la mateixa proporció, les dues coses han fet el mateix mal. Fet mal? En què sentit? Quin sentit? Hi ha gent que s'ha sentit molesta perquè falta la bandera espanyola i perquè hi ha la independentista. Jo també apunto un altre fet. Hi ha un silogisme que s'utilitza molt sovint quan algú planteja en aquest país que hem de fer una consulta i que hem de preguntar als catalans què volen decidir en el seu futur, i el silogisme és no, amb això no hem d'estar perquè això no és important. Els problemes reals de Catalunya i de la resta d'Espanya són l'atur, l'economia, el fet que hi ha gent que... Oi, els està atacant amb les seves armes. No, és que tothom recordi allà on som i quines són les regles, que de moment, mentre no es canvia... Té un punt d'imposició. D'acord que és legítim intentar canviar les normes, però és que les normes, mentre no canvien,
son vigentes. Prometo. Nadie le ha obligado a ser alcalde. Lo fer, llavors... nadie le ha obligado a ser alcalde y hacer cumplir, porque él tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes y la legalidad. Y nadie lo ha obligado. Si él ha querido asumir este papel, es porque él ha querido. Por tanto, el papel tiene sus cosas buenas, que a lo mejor pues cobra un buen sueldo, a lo mejor tiene muchas relaciones pues con gente importante y tal, no, y tiene sus cosas malas, que es que tiene que cumplir las leyes que le gusten y las que no le gusten. Y hay una cosa muy, muy importante que tienen que entender los ciudadanos. Es muy peligroso caer en el relativismo que ustedes plantean. Decir, bueno, es que claro, hay leyes que hay mucha gente que no la quiere cumplir. Yo estoy de acuerdo en el fondo que la sociedad muchas veces avanza más rápido que la propia legislación. Obviamente, lo raro sería lo contrario. Pero ese proceso de tiempo y ese proceso es democrático. Las leyes, claro que las leyes se tienen que cambiar. Hay muchas leyes que Ciudadanos quiere cambiar, pero las quiere cambiar de forma democrática, porque si nos saltamos aquellas leyes... Una minoria, si nos minoria, no, però és que sí, la legitimitat, 300, solo, la legitimitat de l'Ajuntament... Solo 300.000 catalanes nos han no, votado. La legitimitat de l'Ajuntament de Vic és molt més gran que la representativitat que tenen vostès per canviar algunes puesto... normes. És que parlem d'això. Parlem de legitimitat o de vot? Parlem de legitimitat democràtica representada en vots. Jo saps de què és que veure. No necessitem per l'altre res que veure. Querer saltar-se la legalitat també pot ser de gent d'izquierdas o de gent... Sí, pero no es un tema de... Y el derecho a decidir puede ser de los ciudadanos de Badalona, por ejemplo. Claro, es verdad. No, pero los ciudadanos, no. Los ciudadanos de Badalona, no, los que hablan... No, yo sé que no me queréis dejar decir... Y los de mi casa... Yo sé que no me queréis dejar decir este ejemplo, pero lo voy a decir. El dret a dividir, el dret a dividir... A dividir, no. És el que exerceix amb vostè. És el dret a dividir. No, lo voy a decir. Igualmente. Un segon, no sento la senyora Arrimadas i la vull sentir. Va, doncs va, em callo. Estas personas que abogan por el dret a dividir de los catalanes del resto de españoles solo piensan en el derecho a decidir de los catalanes, del conjunto de catalanes. ¿Y por qué no defendemos el dret a decidir de los ciudadanos de Badalona? ¿Hacemos una consulta para ver si Badalona se quiere quedar en España o no? ¿Y si sabe que se quiere quedar? Y ustedes le niegan esa posibilidad en un hipotético referéndum cuyo resultado final de toda Cataluña sea que se quiere separar. Això és negar el concepte de circunscripció. Vostè que és una persona de lleis... Nosaltres només demanem una pregunta. ¿Por qué tiene que ser en Catalunya? Això és negar la circunscripció. No hi ha un concepte de servis mateix. Un moment, no són d'ordre, ja ho he vist. Un apunt. Fins a quin punt, diu, complir la llei, hasta qué punto... Hasta el punto que diga la ley para cada supuesto. Però ni algun punto de la ley de la Constitució... que és, si em permeten l'apel·latiu, heavy. Bueno, sí, és heavy, no? És de... Hombre, és que m'has allò que ha dit, perdó, és allò que ha dit algun militar... Hi ha algú que l'ha apel·lat. Jo, sincerament, si és que no hace falta... No sé què hi fa referència, però em penso que abans que aquest... Però sí que s'ha dit, més d'una veu, creo que no hace falta... La ley de muchos mecanismos se está demostrando para que los separatistas no puedan dividir a los catalans. No és molt heavy, si em permeten? No, no dic que sigui probable, però dic que és possible. Manel, no farà falta. La llei... I un moment, ja le dejo... a los demás la ley la ley no fará falta arribar a on diu la senyora Mercè Reures, no fará falta. La llei és molt clara. Ara m'he espantat jo. No farà falta. És que no farà falta. El que no permet el govern d'Espanya és que vostès puguin dividir a les famílies catalanes, fent-nos estrangers a la resta d'Espanya i a la Unió Europea, ni a la resta d'espanyols a Catalunya. No hi ha cap força que pugui anar contra 7 milions de persones. No, no, però què 7 milions? Si cada cop són menys, el senyor Mas va perdre 12 diputats. No s'ha inventat. Hi ha una força molt senzilla, però explicaré en dues paraules. A mi m'agradaria dir... Escolta, a mi m'agradaria dir... Aunque yo estoy de cosas de fondo que comenta Coto, yo hay una cosa que no puedo estar de acuerdo. Este momento de dramático auge del separatismo y de extensión del incumplimiento de las leyes y tal, no se ha fraguado solo en las dos legislaturas de Zapatero. Esto lleva hace 30 años y hay varios motivos. Primero, un partido socialista catalán que está absolutamente haciendo un papel de tonto útil, si me permitís. El derrocament de la república és un acte absolutament il·legítim. No hace falta irse tan lejos. 1714, avui, nosotros hemos llegado a esta situación porque ha habido partidos a nivel nacional que no han querido ponerse de acuerdo, entre otras cosas, para cambiar la ley electoral.
y que no haya partidos nacionalistas, que su objetivo número uno es romper España, como Esquerra Republicana, que tenga más representación al Congreso de los Diputados que partidos que tienen el doble de votos en el conjunto de España. Eso ni el Partido Socialista ni el Partido Popular lo han querido cambiar. Si el PP legalizamos la ley, Batasuna. ¿Y qué tiene que ver eso con la ley electoral? ¿Qué tiene que ver eso con la ley electoral? ¿Te parece poco que un partido que promovía... No se ha asumido. ¿Y eso qué ha hecho? Que los gobiernos centrales han estado pactando con el nacionalismo, que evidentemente el Partido Socialista ha hecho ya de tonto útil dentro y fuera de Cataluña, pero ha sido un problemón de este gobierno. Si tires 30 anys enrere, estic d'acord amb la reflexió que feies al voltant de les legalitats que ha passat a Espanya durant aquests 30 anys, però clar, hauríem de tirar més enrere. Hi havia un règim d'una república instaurat i es va trencar d'una manera que probablement el que ens està passant ara prové d'una mala resolució del moment històric que no voy a caer en la alimentación de las dos Españas, de verdad. O sea, con 30 años de análisis ya tenemos suficiente. Segurament ara emergeix un seguit de problemes que en el seu moment la transició... Queréis seguir alimentando las dos Españas de la guerra civil. Ets tu que has anat enrere. No és vàlido. Déu-n'hi-do la pausa. Ara estan molt tranquils, ho han passat molt bé, però és que ja no, els hem hagut de fer callar perquè era més insuportable encara que quan estàvem abans fent una mica de tardor. Ha sigut divertit. És que clar, la Generalitat ja no només... No haver reclamat el dret a decidir abans. Ja no només les despeses aquestes que vostè diu, és que la Generalitat de Catalunya d'un pressupost de 37.000 milions d'euros té un deute de 56.000 milions d'euros. Això li hem de preguntar als senyors del tripartit. I Esquerra Republicana no governa avui amb el senyor Artur Mas? Els 7 anys de tripartit. I llavors per què el senyor Mas agafa... Ens creiem que governa amb el senyor Artur Mas. Vostès van estar governant amb Convergència també fins a les eleccions darreres. No els hi he preguntat, però sí que cal una millora del finançament, que això ho han emès. Això estem tots d'acord. Fins i tot els que voleu apagar el discurs. Els que voleu apagar el discurs independentista, esteu d'acord a parlar del pacte fiscal d'altre cop. No ha habido en la historia, porque el nacionalismo separatista catalán no es único, hay muchos nacionalismos. No hay nacionalismo sin victimismo. Tampoco como español, supongo, ¿no? O sea, el victimismo... Bueno, los que sean nacionalistas españoles no están echándole las culpas de todos los catalanes, que es lo que hacen los separatistas. Bueno, hay españoles que dicen que la culpa es de los catalanes, como estás fent tú ahora mateix. No. ¿Quién ha dicho que la culpa es de los catalanes? Estás col·locant como si hubiese nacionalismes millors o pitjors. Te acabo de decir que no. Antes de la frase echarle la culpa a los catalanes he puesto un no. Porque el victimismo forma parte del nacionalismo catalán. Además, es un mensaje muy potente. Imaginaros que vosotros, en cualquier ámbito, en vuestra empresa, podéis echarle la culpa de todo lo malo a otro. No, nosotros recortamos aquí porque España nos roba. No, nosotros aquí tenemos un déficit fiscal de tal porque España nos roba. Nosotros tenemos que un servicio de sanidad peor porque España nos roba. Socialmente, el mensaje es muy potente. Le echo la culpa a otro y yo no asumo nada. Pues, o sea, asumen, es más, porque asumen las cosas positivas de gobernar, sus sueldos, sus privilegios y tal, pero no asumen las cosas negativas que son asumir las responsabilidades. Es un mensaje, si me dejas acabar, es un mensaje muy potente, y por eso hay mucha gente pues que lo compra, porque dice, se acabará mi sufrimiento. O sea, es decir, es muy potente. El origen de todo... ¿Puedo hablar sin el hilo musical por detrás, por favor? Sin comentarios. Yo termino y luego tú, ¿te parece? No, para nada. No, para nada, científicas. Ahora ya no son económicas, son científicas. No sé si vas a sacar el ADN de los catalanes o algo así. Ahí ha dicho que había pulgado el regate. Son científicas los datos que demuestran que... Es un mensaje muy potente. El origen de todos mis males es de otro. Entonces, si elimino a esa otra cosa, pues yo tengo una vida mejor y tendremos menos cáncer y habrá menos accidentes de tráfico y tal. Es una falacia. Y respecto al modelo de financiación, las comunidades autónomas, todas, o sea, el sistema de financiación de las comunidades autónomas en España es inadecuado. ¿Por qué? Porque la descentralización administrativa que se ha producido en España es ir dando competencias a unas entidades, pero sin darles una financiación adecuada. Pero eso no es un maltrato hacia Cataluña, eso es un problema de financiación de las comunidades autónomas, que se tiene que solucionar. No, porque hay más comunidades autónomas que aportan más que Cataluña. Dura, per cert, la... No em fa patir.
la pregunta que feia la diputada de Ciutadans, la senyora Carina Mejías. Sí, porque, a ver, la reprobación, lo que no ha salido adelante del señor Gordó, porque Esquerra Republicana le ha vuelto a salvar la papeleta a Convergència y Unión, van muy de demócratas, pero quieren que haya un director de entidades penitenciarias implicado supuestamente en una red de espionaje, pues bueno, ellos sabrán. Esto todo ha surgido a raíz de una pregunta parlamentaria que hizo una diputada de Ciutadans y una moción que nosotros hemos debatido. Una enmienda del Partido Popular que señala... ¿Me dejas terminar? Uy, ya. Ya Coto, marca blanca PSOE, Ciutadans, no, siempre igual. Coto, nosotros hemos presentado... Siempre sí, igual. Mira, Coto, yo siempre te digo lo mismo. Que el hashtag aquel que li anava a posar, Coto, en lo que estemos de acuerdo, tenemos que trabajar por defender supuesto, a los ciudadanos por eso, que están de acuerdo eso, con nosotros. Eso, en lo que no estemos de acuerdo, ya discutiremos. Ha resaltat Ciudadanos, cuando ha dit ha resaltat Ciudadanos. Hombre, claro, es que lo que tenemos que hacer es representar a los ciudadanos. Y si hay ciudadanos que hay algunos temas que comparten entre PP y Ciudadanos, pues lo que tenemos que hacer no tenemos que pelearnos. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que las encuestas ven que se están perdiendo muchos votos del Partido Popular hacia nosotros y están nerviosos. Pero bueno, de Unido, las de Barcelona. De Unido, de Unido. ¿Ya están preparados psicológicamente por ser los ciudadanos o no? Lo importante es dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Entonces, termino con mi intervención. Sí. Que la gente sepa que es una cosa muy grave lo que ocurre en el Parlamento de Cataluña. Es decir, primero que se ha designado el señor Martorell para ser responsable de entidades penitenciarias sin que haya acreditado ni experiencia ni conocimientos específicos en este tema. Pues punto eso uno. El gobierno, pero no el Parlamento, eso, el sí, eso el gobierno, sí, sí. Eso previo, ¿vale? Después, hay indicios claros que relacionan al señor Martorell con la agencia Método 3, que se supone que es la piedra angular de una red de espionaje político que ha habido en Cataluña. Que eso ya es... o sea, el espionaje político ya es gravísimo, pero es que el director de entidades penitenciarias está relacionado directamente con esa, con la agencia sobre la cual se supone que ha pivotado. Ha pasado que el conseller de Justicia le ha dado apoyo a esta persona, al señor Martorell, y ha estado intentando aguantar sin cesarlo, y al final ha tenido que ser el propio señor Martorell el que alegue motivos personales, ojo, que es que encima se ha ido él, no porque lo hayan cesado, sino porque él ha querido, alegando con toda la poca vergüenza. Amb la pachorra, con toda la poca vergüenza. Pachorra, es que es motivos motivos personales. Nosaltres, y hoy ha habido una reprobación conjunta de todas las fuerzas parlamentarias al señor Gordó, porque nos parece que no se puede ser conseller de Justicia y dar apoyo al señor Martorell, y Esquerra Republicana de Cataluña y Convergència y Unión pues les han salvado. La moción la ha presentado Ciutadans, pero el punto que se hablaba de la reprobación ha sido una enmienda conjunta de todas las fuerzas parlamentarias, insisto, menos Esquerra y CiU. Es decir, en el Parlamento, para lo que estemos de acuerdo, defender a los ciudadanos, si nos tenemos que poner de acuerdo y votar a favor. Si Ciudadanos ahora lo que quieren votar es a ciudadanos que hayan trabajado en el sector privado y que no sean políticos de toda la vida. No olvidas por mí, eso, porque bueno, es en excedencia de una gran consultora que es KPMG, sí, por bueno, las cosas. ¿Experiencia laboral de cuánto tiempo? Tengo 27 años, de 2 años y medio. Con 22 acabé la carrera de economía, 2 años y medio, y llevo más tiempo que de diputado. Fíjate. Mucho más experiencia que algunos diputados del Partido Popular que no han trabajado nunca fuera. Esa es la reflexión que yo hacía. La gente tiene que votar a partidos en los que confíe, y sobre todo no a partidos, sino a personas. Y se está votando mucho ahora. Los ciudadanos quieren votar a ciudadanos y ciudadanos que no sean políticos profesionales. Que es exactamente. Vamos a jugar fuerte, pero es del programa de Ciudadanos, que es que no se puede elegir a alguien si es que no ha gobernado, y eso es eso llevaría a la ignorancia absoluta de que si no ha gobernado no puede ser. A mí Jordi Cañas de Consell Economía me da miedo. Bueno, más miedo me da más culel o más miedo sí, también mucho. Personas que estiguin relativamente profesionalidad, càrrecs orgànics o una direcció general o una secretaria general. Yo estoy de acuerdo en una cosa. Una responsabilidad política enorme que prenen unes decisions molt importants que ens afecten a tots, i aquest cos de gent sí que hem de procurar que siguin relativamente profesionalidades, porque es que aprenden decisiones importantísimas. Yo, es decir, y no algú que no sabe el que es cumplir. No para ejercer un cargo, no tiene por qué ser electo, sino también un cargo de gobierno, es evidente que tú tienes que tener un bagaje también dentro de la política. O sea, también para ser director general, para ser conseller. Hombre, pero lo idóneo cuál es, que tú tengas una experiencia previa en el mundo privado o como funcionario, etcétera, pero por dos motivos.
Uno, porque tú ya entras en la política con conocimiento y con experiencia como para aportar algo a la política. Correcto. No porque solo para que la política te aporte a ti, claro, sino para saber de lo que estás hablando. Es. Pero por un segundo motivo muy importante, y es que tú tengas una forma de vida aparte de la política. Porque lo que le pasa a mucha gente es que si sale de la política como no ha trabajado en su vida, no solo que no tenga experiencia previa ni sepa lo que es una empresa, que también, es que va a hacer cualquier cosa para garantizarse su silla. Correcto. Porque su no tiene cómo comer, porque no sabe hacer otra cosa.